en Acecia. Bueno, ya estamos aquí en el rinconcito del sabor de HCH Televisión Digital y queremos darle la bienvenida nuevamente a quienes nos acompañan hoy desde el departamento de Olancho, desde Catacamas. Oscar, Mayra e Ilsi, los hermanos Palacios, se encuentran con nosotros acá. Bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? Uh-huh. Estamos aquí preparando esta variedad de alimentos para que puedan degustar y saber un poco de la gastronomía de Olancho, ¿verdad? ¡Que siga viniendo la gente de Olancho, papá! Y que siga viniendo la gente de Santa Rosa de Copán, que también allá le ponen gusto y el sabor a la comida en Comayagua. ¿Dónde más ha venido gente? De Francisco Morazán, de Puerto Cortés. De Choluteca hemos tenido. Choluteca. Invitado de San Marcos de Colón. Se recuerda que estuvimos. Pero hoy estamos, mire, yo estoy sorprendido. Aquí a cualquiera se le abre la gasa. Mire, solo haría falta un bote. ¿Sabe qué haría falta aquí esta mañana, honestamente? Una copita de vino tinto. Para complementar. Sí, ando, una copita. ¿Y el sombrero, Olic? ¿Ah? ¿Y el sombrero? No, también es de Olancho. Sí. ¿Ah? Fíjate que le queda bien. No, ¿y usted cree que se va a ir? Entonces, no lo compro. No, aquí, pues. No. No, es que a mí me regalan sombreros, fíjense. Colecciono. Voy a pedirle al ingeniero Arévalo que me abra la oficina y si está todavía ahí a la Celi, que me traiga el otro sombrero. Quiero mostrarle. Me están sombrando, me están regalando sombreros. Ayer lo encontré con sombreros. Sí, me están regalando sombreros a la ancha. A grandes. A la ancha, sí. Me estaba diciendo al compañero Newman que este sombrero era el gringo, era grande. Yo le digo que mi cabeza es grande y si quiere venirme a ver la cabeza, para que mire, sí, yo soy XL. A usted también, ¿verdad? Es XL. Sí, es cabeza grande. Sí. Cabezón. Bueno, mire, un historia importante. Cecia, sáquele, Cecia y Carolina. Que la está luciendo el sombrero. No, es que estos se enamoran de mí, rápido. Hay que ser original, Cecia. Correcto. Mire. Oscar, Mayra e Ilsi. Sí, quiero, hágales con Carolina la entrada de todos ellos, porque ellos, mire, Ya han lucido. Mire, uno es mercadólogo. Correcto. Él es mercadólogo. Ella es tecnóloga en alimentos. Tecnóloga en alimentos, o sea, garantiza que el alimento esté en óptimas condiciones. Así ¿y vos? Estoy estudiando gastronomía. Gastronomía, entonces él entiende. Complemento. Son de miedo. Tienen tres restaurantes, dos en Catacamas y uno en Santa María del Real. Del Real. Tienen piscicultura, es esto, ¿verdad? Sí, pescado. Pescado, mire, este pescado de este lado. Semejante animal, me sacaste susto. Creí que estaba vivo cuando se cayó. Y qué bonita la presentación, sí, así lo sirven ustedes aquí. En su negocio. Así como ponerlo nos parado. Lo hicieron acá. Ponerlo parado, mire, ellos trajeron, ¿qué fue? Ellos trajeron una olla, ojo con los temas de fondo. Ajá. No, mire, nos trajeron Tapado lanchano. Miren, ese tapado. Miren, yo no como tanto, a mí me gusta el tapado. Le preguntaron a la honorable dama. Ahorita estoy en eso. A la honorable dama, a mi esposa, que a ella sí le gusta el tapado de lanchano. Pero así, yo quiero, mira, yo soy así, imprudente. Regálame un pedacito, porque un pedacito de... ¿De qué quiere? Ya probé carnita, ¿va? ¿Chorizo? Ya probé el choricito. Quiero la carne salada. Aquí está. Pedacito de carne salada. Miren, este es mi respeto para este tapado. Está rico. Sí. Dice Carolina que ella nunca lo ha probado. Yo quisiera probar el tapado. No, es que el tapado pero aquí... Que, o sea, no sé, yo nunca lo he probado. ¿Qué sabor tiene? Delicioso. Sí. Vamos a probarlo. Vamos a sacar para poderle comentar. Yo nunca he probado el tapado de lanchano. Apárteme un platito de esto para mi esposa. Sí. Vamos a ver. Tú. Y yo, a mí me llama mucho la atención porque ustedes me preguntan, a mí me encanta ese tema de las carnes, esta presentación de este es el metro, me gusta, o sea, ustedes lo venden así vale y qué precio lanchano tiene. Este así le cuesta 970. Pero aquí come para cuatro. ¿Para cuántas personas es? Cuatro Arturo. Mire. Y viene acompañado de otras cosas. Mire, tiene carne de cerdo, carne de res. Tiene chuleta, tiene chorizo y tiene costilla. Yo por ahí me quiero ir, fíjese. No. Yo. Venga. Yo prefiero este tapado. Por favor. Vamos pero, a hacer. No, señor, que solo que lo pruebe. Ya, o sea, voy a probar el tapadito. Pero échale un poquito. A mí déjeme un poquito de yuca con sopita. Ahorita la más ahorita. Pedajito de yuca con sopita. Por favor, se lo pido. Ay, qué delicia. Mire, Araceli, ella le trae el sombrero. Mire, me trajeron, es que yo soy. Mire, los hijos somos bendecidos, mire. Pase, Ara. Pase, Ara, no importa. Mire. Mire este, ¿ves? Este es más ancha para montar cuando el sol está fuerte. Y me trajeron este otro también, mire. También grande. Póngame este. Ah, sí, le queda. Ah, está bonito también. Ah,
Mire, tengo dos sombreros nuevos. La gente quiere que regrese, dicen que vaya a las cabalgatas. A los desfiles hípicos. A los desfiles hípicos, miren. Vamos a apartar uno aquí. En Pespire hay desfile este sábado. Mire, este está bonito también, va. Piense que se le cae bien. Gracias a los que me están regalando sombreros. Miren. Vamos a ver. Uy, Araceli, llévenmelo. Qué delicia. ¿Tiene una cucharita? Pues me encanta eso. Pruebe el sabor. Vamos a ver. Es que no solo te hacía lo hacía lo loco. Por eso, quiero, aquí hay una cucharita. Cuchara. Vamos a ver. Mira, ¿tiene qué? No, usted relaje, hombre. No, yo no sé cómo se pone. Ponga, así. Sí, mire. Está. Mire, mire. Mire. Y le luce, y las fotos aquí, mire, y le luce. Óigame, voy a ponerle, porque como esta es grandota, le voy a poner el sombrerote. Enseñe, mire, mire a mis compañeras. No, le digo, luce, le luce. Mire, mire qué espectacular. Ni quiera Dios, hombre, y comiendo tapado, mira. Si el soy yo, hombre. Miren estas mujeres, jo. ¿Está? Mire estas mujeres, mire qué fotografía, Cecia. Está delicioso el tapado. Mire, Rina, mire Marjorie, mire lo que está pasando aquí. No, Rina, vaya, Rina. Sí, hombre. También tenemos lo que es unos mariscos, mire, podemos sí, ver los también camarones. Marisco. Camarones. Mire, los camarones en vivo, ajá. Sí. Ajúa. Camarones a la ajúa. Sí, déjalo ahí, déjalo, después me lo pasan. No es que vaya, pongas el suyo. Déjalo, sí. Lo entrego para que se lo ponga. Sí. No, este échale más porque este va apartado. Óigame, mire. Este va apartado. ¿Ya le pidieron? Sí. Sí, es que, pero échale todo. Sí, échale toda. Chorizo, yuca. Carnita de cerdo y la carne que le dicen ustedes es ya soleada. Y este tapado lanchano, así tiene ese picantito. El sabor lanchano, sí. ¿Hace cuánto se organizaron? Bueno, el negocio empezó hace 18 años. Mi papá. Herencia de familia. Sí, mi papá empezó con su esposa, Oscar Palacios. Uh-huh. Hace 18 años emprendió, tenemos unas lagunas. Uh-huh. Pero él quiso hacerlo ya más, de manera más directa, entonces ya meterlo ya frito. Entonces pusimos un fogón. Y a pequeña escala. ¿Y en tilapias venden el pescado crudo o solo cocido? No, frito, así como está ya. ¿Y alguien, frito, como ustedes tienen la una? Sí, pero ahora... ¿Solo frito? Sí, solo frito. Ya, ¿y manejan el tema de redes sociales actualmente? Sí, claro que sí, sí. ¿Cuál es la red social tuya? Tilapia Grill. Por favor. ¿Tilapias en Instagram o Facebook? En las dos están. Ahí ya los compañeros Instagram. Tienen los links. Tilapias Grill. Sí, Tilapia Grill. ¿Me dice cuántos tienen? Tilapias Grill. Grill. Sí. Y también está en Facebook. Vamos a ver. ¿Ah? También, sí. Vamos ahí a ver está. ¿Cuántas tienen ahorita? No, no es eso. 128. No, no es la meta. Ah, esa no es. No, allá. No. Está en pantalla. Ah, sí, esa es. Sí, esa es la de pantalla. Esa. Sí, la de pantalla. Está en pantalla, dice. Correcto. Dice allá. Sí, esa es. Tilapias Grill. Sí, Tilapias esa. Centro también está en Facebook. En Facebook está. Es que ella dice, como dice acá. No, pero aquí dice mi nombre. Ahí dice. Berríos Palacios. Berríos Palacios. Sí. Es lo que lo manejamos. Él lo manejan. Sí. Tiene 110 publicaciones. Ah, correcto. Ahorita ya van 131. Tenemos que llegar a las 1130. Así es. Para llevarle 1000 de aquí. Y así aparece, ¿no? Aparece la cuenta con el nombre de Tilapias Grill, pero usted lo tiene que buscar en Instagram con el nombre de Berríos Palacios y de esa manera, pues, darle seguir a la cuenta de estos hondureños trabajadores y emprendedores. Sí, en Facebook sí aparece como Tilapias. Berríos Palacios y en Facebook, pero ahorita estamos en Instagram. ¿Cómo los pueden seguir en Instagram? Como Berríos Palacios. Así es, aparece la cuenta. Sí. Tilapias Grill. Y bueno, la gente le está dando 177. No, tenemos que llegar rapidito. Usted no se sofoque, repita. 188, sí. Eduardo, 204 ya. O sea, súper rápido. Yo estoy encantado, yo voy a ir a organizamos a mi bodas, ajá, cumpleaños, bautizos. Uh-huh. ¿Cuántas para cualquier evento? Para cualquier evento. ¿Y ustedes llevan cualquier tipo de comida y que le pidan? La sí, 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 la que pidan. Y la hacen ahí en el momento. No, mira lo que le está haciendo ahorita. Mire. Yo por eso me quedo con la carne. Venga, pruebe los camarones. Tenemos ceviche, tenemos una variedad de menú. ¿Y a qué número se pueden comunicar, por ejemplo, vamos si quieren contratarnos para algún evento ustedes? Vamos a llamar a la compañera Ariela también. Ariela, venga. 9738. Ajá. 8604. 9738. 8604. ¿Cuánto queda Catacama de acá? Tiene un picantillo rico. 3 horas. 210 kilómetros. No, yo voy a ir. 3 horas. Sí, se puede ir. Este, se va temprano. Se va a las 6 de la mañana, a las 9 está allá. Se puede ir el sábado, don Eduardo, para hacer tu hay buenos hoteles en un ancho. Irse el sábado y venir el domingo. ¿Y ustedes tienen cabañas? Tenemos piscinas. Ah, piscinas para la gente puede ir a recrearse, llevar los niños, canopi, ir en familia. Kioscos, sí, para todo relajarse. Le decimos a Ariela que venga. 448 ya, don Eduardo, 456 personas que están siguiendo la cuenta oiga bien, de Ríos Palacios. Oiga, ni el picantillo que tiene no ofende. No, no. ¿Y esta yuca es holanchana también? Todos los productos que allá se hizo, ¿ya? Sí, en fuego, en fuego. Ay, mira esta señorita, haciendo ese chorizo con...
chorizo casero. El anafe, también lo pueden probar. Yo quiero ese anafe. Sí, es que yo quiero dejar carne porque yo amo la carne, el chorizo. O sea, yo sería feliz comiéndome mi familia esa tabla de carnes. ¿Dónde están las tortillas? Y acaba de pasar la feria. Allá está la tortilla, en la mesa, en la mesa. Acaba de pasar la feria en Catacamas, ¿va? En octubre, sí. Ahorita viene la feria de Santa María del Real. Uy. De aniversario. Adiós la dieta. El aniversario de Santa María Real fue en enero. Y en febrero es la feria. Y en febrero es la feria, sí. Los invitamos. Ahorita vamos, pero para, vamos ahorita para. Y este anafre es con choricito. Chorizo. O sea, le ponen chorizo, el chorizo quesillo. Mixto, sí. Hoy no fue mi día de dieta. Pues. Lo siento. Y los camarones. Hay que probarlos también. Camarones con tajaditas, deliciosos. Y los precios, ¿cómo están ceviche en su negocio? Ahorita. ¿Cuál es el plato más económico que ustedes tienen? Ahí varían de 90 lempiras. El más caro. El pescado según el tamaño, ¿eh? Sí, según el tamaño. ¿El cliente lo escoge? Sí, hay pequeño, mediano y grande. O sea, así vendemos nosotros. Ahora, ¿y ustedes tres pasan ahí? Sí, los tres, sí. Al frente. ¿Cada quien en su negocio? Cada quien, sí, encargado de su restaurante. Cada quien se asesora en la parte que corresponde. Correcto, sí. Cada quien encargado. ¿Tú eres el mayor? Sí. Sí. ¿Y usted? Sí, yo. Menor, sí. Y ya está metida en el rollo. Sí, todos, sí. Todos los involucrados. Violeta, venga. Buenos días. Buenos días. Licenciado Lagas. Bueno, Arielita, mire, venga, disfruta.